Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy estamos en una casa que somos prácticamente, si no las primeras, de las primeras personas en entrar. El lugar está completamente intacto, es muy, muy antiguo. Es bastante pequeñito por lo que se ve en los alrededores. Vamos a empezar ahora a ver habitación por habitación y enseñaros cada detalle. Porque atención, ¿dónde estamos? En una casa de un carpintero de cruces, de crucifijos, de todo tipo de creación, de cruces, de madera, de crucifijos, de todo lo relacionado con el tema de la religión, sobre todo cruces. Y sabemos esto por información que fuimos recopilando y ya esta habitación nos va a dar muchas pistas y a mostrarnos el por qué esta persona hacía principalmente cruces en este pequeño taller. Vamos a ponernos los guantes como siempre para poder empezar un poquito todo y ya os explico. Fijaros lo que tenemos aquí, una máquina muy muy antigua de cortar directamente a la medida que tú quisieras poner la pieza en cuestión. Míralo desde lejos también, que te vas a hacer una idea mejor de cómo se ve, incluso igual desde aquí mejor, ¿eh? Sí, pero mejor por esa mano. Sí. Igual desde ahí ves, mira cómo se ve, tío. Porque mirad lo que es esto, ¿eh? Para su momento tenía que ser una máquina muy, muy bestia. Esto tiene que costar, y tuvo que costar una pasta en su momento. Esto es para engrasar. No tiene grasa, de hecho, que es lo que veis por ahí. Y aquí hacía las cruces, tío. Pues se aguanta al revés, tío. Es que no me cuadraba, digo yo, pero ¿qué hace este dedo gordo en donde parece que va mi meñique? Vas a poner los guantes como siempre. Y mirad un poquito todo lo que es nuestro alrededor. Escalera ya de madera, algunos retales por ahí por las esquinas, de cosas que se fueron creando. Mira aquí. Bueno, el suelo, obviamente, tierra, completamente. Algunas piezas, por aquí en la pared. Esa, ¿eh? Flipa, ¿sabes qué es eso, no? Es una sierra. Es una sierra. Muy, muy, muy antigua, ¿eh? Es una sierra, tío. Aquí un disco de cortar ya de metal. Aquí algunos retales más. De una posible ventana para un fallado. Para un posible desván y demás. La mítica ventana que veis, que después lleva el cristal. Mirad por aquí también las herramientas que él utilizaba día a día. Algunas brocas, lijas, esto que era el taladro del momento. O sea, tú le ponías aquí las brocas que tú querías. Las tienes. Y a furar. No existía el taladro eléctrico. Uf, se dejaba la mano bonita en la muñeca. Sí, flipas. Aquí algunas lijas más, aquí unas sierras de madera. Mira, una mesa de trabajo, este es el típico banco de trabajo que se llama. Es un banco para trabajar aquí las piezas y demás. Mira, calendario del 89. Marzo de 1989. Mira, algunas piezas más aquí, aceite. Aquí, mira. Aquí tenéis el primer molde para hacer las cruces de este tamaño en concreto. La boina, posiblemente, del señor. Y aquí su calzado. Mira qué guapa. Otro molde de cruz. Distinta. Qué guapo, tío. Mirad también todas las cosas que hay por aquí, ¿vale? Parece un... Es como una trampa, ¿no? Una trampa de ratones. Sí. Flipa, chaval. Uy, mira el tamaño de esta puerta, tío. Es la misma. ¿En serio? Buah, colgado. Mira esto, ¿eh? Mira este pedazo de maqueta. Písimo paleón, tío. Dios mío, mira que de polvo tiene esto, chaval, y de telas de araña. Bueno,
Por lo que tiene cuidado, ¿eh? Esta está pegado incluso. Sí, sí, sí. Guay, mira esta. Esta mesa. ¿Son de verdad? Son de mentira, tío. Ah. Estarían pobres. Más, chaval, estaría flipando, tío. Por el polvo que tiene, ¿eh? Esta casa fue abandonada en el 1991. Cuidado, porque ya estamos hablando de años. ¡Wow! La foto de la pareja que vivía aquí, ¿no? Sí, sí. Vale, grábalo y lo ponemos difuminado. Lo estaréis viendo emborronado en vídeo, pero flipante, ¿eh? Mira este pedazo de mueble. Muy chulo. Mira, chaval, si levantas esto, mira, ¿eh? Sí, sí, pum, tal cual. Mesa verde, ¿eh? Se va mucho este cristal de color verde, tío. Sí. Lo vimos en varios abandonos, ya. Y mira la oficina de interior de... Bueno, mira, está. Este jarrón también. Brutal. Mira ahí abajo, ¿eh? Todo lo que es la vajilla. Qué bestia. Vamos a ir ahora a la parte de arriba. Hostias. Buah. No me puedo creer, tío. Eso lo grabo, ¿no? Pero no lleva tanto tiempo, ¿no? Y al lado un pajarito también, tío. Buah, vale. Vais a ver esto censurado, ¿vale, familia? Es un gato en descomposición. Y mira, acércate si quieres. Buah, pero con la boca abierta, tío. Qué mal rollo, ¿eh? Buah, sí, sí. Pobriño. Y al lado un pajarito. Seguramente el que cazó. Sí. Pues se quedaría que encerrado, ¿vale, hijo? Fijo, entraría por la ventana. Claro, se quedó encerrado y aquí tampoco hay tanto que comer. Esto es la cocina. Como veis, bastante simple. Y el reloj, que me encanta ver siempre las horas en las que se queda. Y fijaos, las 11 y 20. Y ahí, adiós, se murió la pila. Oh, mira esta cafetera, ¿eh? Y aquí, mira, todas las figuritas y todo. Y estampitas. Flipa. Está bien, creo. Qué guapo, tío. Mira ahí arriba eso. ¿El agujero ahí? Mira, esto era el baño. Guacha, qué baño más antiguo. De los más antiguos que vimos nunca, ¿eh? Ventanita en el exterior. Está lloviendo. Qué pasada, mira la ropa ahí colgada ahí detrás. Wow. Brutal. Uf, cómo huele aquí, ¿eh? Nada, ¿eh? Recuerda que estaba en el suelo mal, ¿eh? Sí. Es en este lado, ¿vale? En este lado, que es donde el suelo está muy, muy caído, no vamos a pasar. Fijaros lo que hay, ¿vale? Es el almacén de la carpintería. Sí. Sí, puedes dar un poco de luz ahí. ¡Wow! ¡Brutal! Wow, ¡qué grande, ¿eh? ¡Brutal, chaval! Mira esa cama antigua, ¿eh? Mira ese pedazo de cama. Cuidado. Y este armario a la derecha, mira. Y aquí otra habitación, chaval. Qué locura. Mira. Las camas iguales también, ¿eh? Increíble cómo se mantiene esto, ¿eh? Brillante. Sí, 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 sí. Y mira, para rezar. Guau, vaya.
Bueno, espera. Sí, es para rezar, ¿no? Completamente. Está claro. Con la cruz ahí. Sí. Incluso muy posible que lo haya construido él mismo. También, podría ser. Huele muchísimo a pis de gato aquí, posiblemente del gato que estaba abajo. Sí. Es que si te fijas, hay manchas, tío, en el suelo. Sí, de mirar aquí. Lo que hubo fue un ratón ese. Mira. Aquí el vestido de la señora de la casa, posiblemente. Sí. Y ahora, chicos, chicas, vamos a ir dejando por aquí el vídeo de hoy. Una casa pequeñita, pero con tanta esencia como pocas veces nos encontramos. Y esto es brutal. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en próximos vídeos del canal. Chao. Nos íbamos a ir ya, pero mira lo que pasamos por alto cuando subíamos. Una pequeña despensita. Algunas bebidas, aceite y demás. Me estoy comiendo telas de araña, loco. Ahora sí, nos vamos.